Bueno, eh, yo soy José María Luzón. Eh, cuando vine al museo yo estaba tranquilamente en mi cátedra en la Universidad Complutense y vine, estuve dos años, del 94 al 96, y ¿qué hice? Pues lo que pude. Yo nunca pensé que iba a ser, ni nunca aspiré a ser director del Museo del Prado, pero mmm, había dimitido el anterior director. El subsecretario de entonces me llamó para pedirme algún nombre, que tú que has estado en la dirección general, eh, y le, le dije así a bote pronto dos o tres, y dije, bueno, pues llama mañana a este número y tal, y me dio un número para que llamase. Llamé a ese número, y quien me contesta fue la ministra. La ministra era Carmen árbol y el, que, el primero que me llamó, que fue el subsecretario, era Linde. Y, y, bueno, pues ¿y esto qué es? Yo no sabía que el número que me habían dado era de la ministra. Y digo, pues mira, ministra, que he estado pensando y tengo, eh, tengo nombres que podrían hacer muy bien el papel de director del Prada. Le di uno y me dice, no, ese va a ir al Reina Sofía, luego no lo nombró, pero bueno. Ese va a ir al Reino Sofía. He pensado que seas tú. No, no, yo no, yo en absoluto. Que sí, que sí, que además el patronato va a ser ahora y, y tal, y quiero dar tu nombre. Y digo, no, mira, de, déjame por lo menos que lo piense y tal. Pero bueno, era entonces no había móviles todavía, o por lo menos yo no lo tenía. <laughs> yo estaba llamando desde una cabina de, de atocha, había metido 10 pesetas, eran entonces las pesetas, y se me acabaron y se me cortó. Y cuando llegué a mi casa me encuentro a la agencia F, a los periodistas, al no sé qué, diciéndome que, que qué condiciones le había puesto yo a la ministra para ser director del Prado, que qué programa traía yo al Museo del Prado, que yo no me lo voy a creer. Así fui nombrado. No, pero yo lo que hice nada más llegar al museo, que ya lo había hecho en otras ocasiones, en otros puestos de gestión, en otros sitios por los que yo había ido, eh, es eh, con una libreta recorrerme el museo. Pero cuando digo recorrerme el museo, yo quiero saber que hay esa portilla que hay, ese tambucho que entrando a gatas se puede meter uno, ahí dentro que hay todo lo que había debajo de la alfombra, todo lo que pudiese. Me acompañaron algunas personas y, y de esa libreta salió el primer informe que yo tenía de más urgencia de hacer. Yo he estado en los sótanos de, lo, de todos los museos americanos. He visto en los museos los almacenes externos, que viene aquí con esa idea y luego se ha ido imponiendo un poco, algo, no mucho, que, que debía de haber un, un almacén fuera de la ciudad, con todo lo que tiene que tener un museo pero no ocupando los metros cuadrados aquí en el centro de Madrid. Eh, entonces eh, eso lo tienen en Washington así y estuve viéndolo y vi cómo funcionaba. Entonces, todo, toda esa experiencia que yo fui, eh, la, la traje aquí, la traje, la traje para hacer ese paseo libreta en mano con el cual se elaboraron dos documentos que creo que fueron esenciales. Es que eran dos, ahí había dos documentos eh, fundamentales sobre los cuales el Museo del Prado iba a sentar eh, actuaciones que luego se han venido haciendo. Uno era el documento de necesidades como museo, porque había que hacer un concurso eh, y tenía luego que adaptarse, modificarse, lo que fuera, pero hacer un concurso eh, que materializaría un equipo de arquitectos. Y por otro lado, que iba a ser el museo en el... En el juego cultural de nuestro país, para lo cual hacía falta un consenso que se llevó al Parlamento, y que lo redacté yo, se lo, lo llevó Carmen Alborgis, pero lo redacté yo, que era eh, el, el, el documento de acuerdo de que los partidos políticos iban a considerar el Prado como de todos. ¿no? Y una de las cosas que se hizo fue precisamente sentar las bases para que esto fuese. Eh, Separado de, ese, de, de esa cadena. ¿no? Se hizo después, se le dio forma después, pero eh, yo durante. El, creo que fui eh, el penúltimo, el último, el penúltimo director general del Museo del Prado. Que el primero creo que fue Pérez Sánchez. Pérez Sánchez eh, aspiraba a que el director del Prado, por su rango y tal, tuviese en el ministerio ese rango de director general. Y lo, lo hicieron y demás. Pero, pero duramos pocos. <laughs> pero yo con quien más tiempo trabajé en la Dirección General de Bellas Artes, en el Ministerio, porque no, aquí en el Prado estuve este tiempo, pero con quien eh, yo entré a, a colaborar fue con Jorge Semprún, eh, y, y con quien me entendía muy bien, y luego estuve todo el mandato de Soletura, estuve con él, y me parecieron dos personas extraordinarias, como ministros de cultura eh, difíciles de igualar, diría yo, Eh, y, y sería un buen modelo tener ministros así Una de las eh, cosas que llevaban entonces la atención en el Museo del Prado es que uno entraba por la puerta y no había espacio ningún espacio de nada no el, el público entraba entrase por la puerta que entrase no había un espacio. ¿eh? La, la de Murillo, la de Velázquez, la de Goya, cualquier puerta que uno entrase, él, él, no había ningún espacio. Entonces, piensen cómo, pero el museo necesita tener un espacio eh, de entrada, de acogida, de reparto, de, que sea eh, pues lo que es la pirámide del Louvre, no lo sé, lo que es... Eh, eh, lo tienen todos los museos y este lo necesitaba porque su, este edificio no se había concebido de, de, para eso. Además, esto había sido... Eh, pensado para o Museo de Ciencias Naturales, en fin, era outra cosa. Un museo incluso en el siglo XIX se concebía de outra maneira. E é moi interesante agora que se está hablando del, del 200 aniversario del museo, porque eu eh, tengo, bajo mi responsabilidad, la, el, el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde hace unos años. En el museo tenemos una colección de 15.000 y pico dibujos. Voy a hablar de los dibujos de museos que hay allí. Y mira qué curioso. A los arquitectos que se van a examinar para el título de arquitecto en 1818, un tema que le ponen y tenemos los planos es diseñe un museo de bellas artes para una capital. Están pensando ya. En que lo... Es una de las necesidades que tienen. Pues unos años más tarde, como ya han ocupado el Museo del Prado, el ejercicio pone, haga un, ejercicio, haga un edificio para un museo de ciencias naturales para una capital, ¿Eh? porque ya se han quedado sin museo de ciencias naturales y hace falta hacerlo. Es decir, que en planos de edificios, de ejercicios, edificios que nunca se construyeron, se puede ir viendo cómo está pensando. Eh, España en, en querer tener un museo que luego nunca llegó a tener. Estuvo siempre añorando tener un museo como el de Kensington, un museo como el British, un museo como el tal, o como lo que se hacía en Berlín. Todo lo que las grandes capitales estaban haciendo de museos y además ve uno los planos y son ese tipo de edificios que en otros países se hicieron y aquí por falta de recursos no se hicieron. Aquí lo que tenemos es el museo de Ciencia, la galería del Museo de Ciencias Naturales adaptado a Pinacoteca Real. Todos los planos de todos los museos en el siglo XIX eh, estaban, eh, tenían el mismo patrón, eran patios, como, como hay ahora mismo en, la, en, la, en, la, en Victoria Albert, ¿no? eh, son grandes edificios, grandes espacios y unos patios, porque se ilumina mucho las salas, las galerías, y tal, la, la luz son los patios. Que los arquitectos sí sabían lo que querían, lo que no había era dinero para hacerlo. todos los proyectos llevan lo que los italianos llaman la didascalia, ¿no? los textos laterales escribiendo esto para esto, esto por esto, esto para aquí, esto por allá. Es muy interesante. Sabía muy bien qué era un museo y para qué era un museo. Y sabe qué era lo prioritario en un museo. La investigación, el estudio. En el caso de los museos de pintura era también para la copia, porque el motivo por el cual nace el museo es porque los artistas no habían tenido acceso a los cuadros que estaban en las colecciones reales y se les pone para que los puedan ver, para que los puedan estudiar, para que los puedan copiar. Yo creo que ahora se está potenciando la investigación, pero cuando una colección está en manos de, de artistas, con todos los respetos, aquí ha habido eminentes artistas que han sido directores del museo. Pero la investigación es muy reciente. Si hablamos en términos de historia del Museo del Prado, ¿cuándo empieza el Prado a hacer investigación de las colecciones? y ¿Cuándo se empieza a potenciar? Yo diría que es Pérez Sánchez, Angulo, en ese momento. Pero el Prado tenía ya mucha historia. ¿eh? Ya tenía mucha historia. O sea que eh, lo, lo que le ha faltado al concepto y al proyecto de los museos españoles, no estoy hablando aquí solo de este. Eh, es eh, el, el entender que los museos son para la investigación. Es un error pensar que el museo tiene éxito cuando viene mucha gente. Eso es un error, porque hay que medir en el museo otras cosas. Muy modestamente yo quise poner en marcha eh, unos cuantos eh, temas. ¿eh? Había habido unas oposiciones al cuerpo de archivos de archiveros y, y los habían sacado quienes lo hubiesen sacado, pero había personas que sin haberlo sacado estaban muy preparados y sabían manejarse en el mundo de los archivos. Los contratamos, me parece que fueron 10, durante un, no más de un año, quizá un año o más de un año para que buscasen en archivos que previamente les decía, archivo real, archivo de Alcalá de Henares, archivo histórico nacional, archivo del museo, aquí y allá, que buscasen los siguientes temas. Uno, documentos relacionados con la historia del edificio. Dos, documentos relacionados con las restauraciones de los cuadros. Tres, documentos relacionados con los marcos, porque teníamos... En la rotonda había allí acumulados cientos de marcos que le habían quitado a los cuadros para ponerle otros que no eran de, con los que habían venido y no eran de época, pero teníamos ahí, pensaba yo, la historia del marco español, por lo menos, entonces se podría hacer. Y el otro tema no me acuerdo cuál es. De los cuatro temas, una vez que recopilaron toda la información y lo teníamos metido en bases de datos y tal, uno de ellos, que era el del edificio, se lo entregué yo al. Como el edificio era Juan de Villanueva al gran especialista en Juan de Villanueva, que había hecho además su tesis doctoral sobre Juan de Villanueva, le dije, no maestro, escribe un libro con el tema, Pedro Moleón, y es el libro de Pedro Moleón de Juan de Villanueva. Los otros, los otros temas, yo he preguntado, ¿esa información dónde está?, ¿dónde está lo de los marcos?, ¿dónde está?, y tal, ¡ay, lo hemos perdido!, ¡ay, nos habrá borrado!, es que no, nadie se ha ocupado, nadie se ha ocupado como yo salí de aquí de un día para otro, pues, eh, y luego, mira que he preguntado a veces temas que espero que se estén investigando ahora, porque ahora el Prado sí tiene unas interesantes líneas de investigación, pero se hizo un trabajo muy importante que es una de las cosas que no solo lo digo en el Prado, lo digo en general de sitios en los que yo he estado y luego veo que, que, que se quedan las cosas así, porque el, el hecho de que el, un museo sea un centro de investigación a veces es difícil de de transmitir, de explicar, de... ¿Eh? Si le digo la verdad, las esculturas debían de estar en España, en, en la granja, que es donde están los pedestales originales de las esculturas del siglo XVIII, y donde las describe Ponce, y donde tenían espacio, aire, belleza. Aquí están un poco la sala de un museo y, y amontonadas, yo lo pienso así. A lo mejor es una barbaridad para lo que estoy diciendo y puede parecer, pero lo, lo, lo he pensado toda mi vida, que, que estaba mucho mejor en sus pedestales originales que aquí. El, el pedestal de, que, en, que tiene el grupo de San Ildefonso, que a mí me mira cómo se llama, grupo de San Ildefonso. El, el pedestal tiene delante un relieve original y está el pedestal allí. Estuvo en la colección Ludovici. Esa escultura. Y en la colección Ludovici tenía el pedestal ese relieve. Ahora aquí está en un, el grupo de San Ildefonso en una sala sobre un pedestal absolutamente anodino y además, pues sí, la podemos ver alrededor y tal. Pero, pero mmm, sigo pensando que se perdió mucho en la contemplación de la belleza en su conjunto de la colección. Y de la historia de esa colección en España, que la trajo ahí eh, Isabel de Farnesio, la trajo eh, en una gestión que la tenemos documentadísima y todo eso, y debía de estar allí, debía de estar allí. ¿Qué quiere que le diga? Perdona, a lo mejor eh, en el 200 aniversario del Museo del Prado decir este tipo de cosas a algunos no le guste, pero yo es lo que pienso y tampoco es tan hiriente. Pero sí recuerdo, sí recuerdo, estábamos sentados los dos en un banco, Clinton y yo, delante, había un banco, delante del, del cuadro de, de Carlos V el, a caballo, el de Tiziano. Claro, estaba el hombre, en ese momento era el hombre más poderoso del mundo, viendo a otro hombre que lo había sido en su momento, ¿no? Y estuvo un rato, estuvo un rato pensando, estuvo un rato y me preguntaba por la figura de Carlos V, por cosas. Y, y yo decía: hay que ver, esto es casi un momento histórico, porque, porque mira quién está viendo el cuadro y a quién está mirando, ¿no? Aparte de que fuera Tiziano y aparte de la maravilla del cuadro y las anécdotas que se le pudieran contar de que se había caído, pero, pero la. la la singularidad era el, el personaje que veía el cuadro y que se sentó allí estuvo un rato. ¿Pero qué pensaría? Yo a veces no, no le pude preguntar todo, pero, pero yo, yo me, nos fuimos allí y yo decía que habrá estado pensando porque se quedaba así en silencio también. ¿eh? Porque yo, yo le hice ver también un poco la situación. ¿no? <laughs> Estaba yo comiendo en Roma con la embajadora de España en Roma y me habla de los eh, príncipes eh, Doria, ¿eh? príncipe Doria, muy mayor, ¿eh? él tal y cual, que van a hacer una obra en el palacio, que ella tiene acceso y que podríamos quizá traer el retrato del Inocencio X, que no había salido nunca. Dice, creo que lo quieren llevar a Inglaterra, pero a ver si podemos ir al Prado y tal. Vamos que pedí hablar con el señor, me fui al Palacio Doria, un señor muy mayor, allí sentado una mesa o algo parecido, estaba allí el pobrecito, porque era muy, muy mayor, y lo que tenía era dos hijos, bueno, un hijo y una hija, y, tal. Y, y negociamos traer el cuadro, que con muchísima generosidad vino, y no nos pidieron a cambio nada, nada más que me dice el, el hijo el Jonathan, el hijo del de, príncipe Doria, me dice... Mira, lo que queremos del Prado, lo que queremos que nos ayude el Prado, es a introducirnos en España, a ayudarnos, a introducirnos, porque nuestros antepasados tuvieron unas relaciones con España que nosotros ahora no tenemos, al nivel ese. Aquí hay cartas que se llaman de hermano unos a otros, con españoles, con tal, y lo hicimos. No voy a dar nombres, aquí no voy a dar nombres, pero sé que estuvieron veraneando juntos con personas muy significadas y tal y igual, y, y establecieron eh, ese vínculo que ellos querían con personas relevantes de, de, de españolas. El final del mandato fue muy cortés, muy educado, porque además yo conocía a la ministra, y entonces ella me dijo que, que iban a poner a otra persona y, y el día que llegó, eh, salió el nombramiento y llegó la toma de posesión y, de, de tal y cual, pues eh, yo fui, pues se hizo ahí en la galería principal del museo. Yo recibí al presidente del gobierno, que vino expresamente a la toma de posesión del nuevo director del Museo del Prado. O sea que mira qué diferencia entre a mí me nombraron por teléfono desde de Atocha. Eh, y vino el presidente de, del gobierno y tal, y yo lo recibí porque yo era el director y luego se, se hizo la, el acto en el, en el salón se, y tal, y yo le di la mano, le di un abrazo, era un compañero de la facultad. Y me fui para mi casa por la puerta por la que había entrado. El Prado era un cargo que, que estaba sometido a eso. Era una dirección general del ministerio y entonces estaba sometido a eso. Entonces en el cambio de gobierno pues, salía el director del Prado, cosa que no debía ser así, pero bueno, yo tampoco lo iba a discutir. Eso. No, no, no me arrepiento de nada de lo que hice y lo que sí me hubiera gustado es tener más medios y quizá más tiempo. Pues no lo he hecho de menos porque yo estoy ahora llevando un museo que es casi como el Prado, en muchas cosas, y donde tengo una, una libertad y tengo una capacidad de hacer cosas, y tal que es el Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es como hermano gemelo eh, en cuanto a colección, muchas colecciones empiezan aquí y terminan allí, o empiezan allí y terminan aquí, son, son la misma cosa, eh, tenemos proyectos juntos, hacemos cosas juntos, y la verdad es que yo estoy ahora mismo muy, muy satisfecho de poder hacer cosas eh, que son muy parecidas, es, es, es investigación, es estudios, es proyectos, es eh, en fin, una colección que también ha estado llevada por artistas y que los artistas ven en los cuadros y la utilidad de los cuadros otras cosas. El director del museo cuando está en su casa un día le avisan que está ardiendo la puerta de, la, de Murillo y que han tirado un cóctel molotov o algo parecido a las 11 de la noche. ¿Eh? Y tiene que salir corriendo. El director del museo tiene que estar para cualquier cosa. Eso me ocurrió. Y costó 14 millones de pesetas arreglarla. Hay que estar, eh, no sé, eh, durmiendo con los ojos abiertos, diría yo de manera de metafórica, sí.